recorro la mítica Ruta 40, que une la Argentina de norte a sur a lo largo de 5.000 kilómetros. Este camino de asfalto se estableció sobre la huella que, durante siglos, marcaron los pasos de los indígenas nómades que habitaron estas tierras. A mediados del siglo XIX, un inglés se sumó a una tribu de tehuelches que se trasladaba hacia el norte. George Musters fue testigo y cronista de las grandes decisiones políticas de los pueblos originarios en el año 1870. Su diario es mi compañero de ruta. El interior del territorio de la Patagonia seguía siendo hasta hace poco desconocido. Sus habitantes, los tehuelches, habían sido tratados asiduamente. Se había notado su estatura y se había resaltado su carácter amistoso. Pero sus verdaderas prácticas de vida en sus andanzas a través de la región y sus afinidades y diferencias con los indios araucanos y pampas se mantenían casi en el mismo misterio en que estaban durante siglos. Soy arqueólogo, vivo en San Martín de los Andes. Mi lugar de trabajo es a campo abierto en la Patagonia. Busco pistas de una época remota en la geografía del presente. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Pero esta vez siento que soy un mochilero que viaja en el tiempo. ¿Qué estás buscando? Habitación, lo que tengas, si tenés... no sé, disponible, compartida o tengo, simple, no sé qué tenés. Sí, tengo una cama en una habitación a compartir. Eso sale más económico, ¿no? Más económico, sí. Bárbaro. Antes de partir, el inglés se preparó a conciencia. Como nuestra partida había sido fijada definitivamente para el día siguiente, procedí a revisar y arreglar mis efectos para el viaje, cuya lista puede ser útil para los que se propongan explorar la Patagonia. Dos alforjas contenían mi equipo, un par de camisas, dos tricotas, un gorro escocés y un excelentísimo par de botas inglesas. Estoy en el pequeño pueblo de Leleque, en la provincia de Chubut. La aventura de Musters comenzó mucho más al sur. Tengo una cita con Fabián Arias, un historiador patagónico que espero me ayude a entender el pasado. ¿Beto? ¿Va bien? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Qué te parece si podríamos ir al Museo de Leleque? Bueno. Ya que está relativamente cerca, bueno, ¿tenés ganas? Bueno, sí. Vivió en una toldería como en varias. Digamos. Sí, en varias. Se pasó de toldería en toldería. Sí, digamos, es cierto. ¿No? Sí, sí. Convivió con varios líderes. Cada toldo en general tiene, entre comillas, un dueño, ¿no? O sea, siempre hay un hombre fuerte sería el líder del clan, en realidad. ¿No? Nosotros estamos hablando de que normalmente una toldería es una familia, son varias familias extensas. Es decir, vamos a dar un ejemplo sencillo: mamá, papá, los hijos. ¿Sí? Con esta salvedad de que puede haber varias esposas, a veces parientes cercanos, una madre, una suegra, un tío, ¿no? Y allegados. Entre esos allegados, en el caso de Musters, digamos, va pasando de toldo en toldo,
Porque, bueno, con el correr del tiempo, con el correr del viaje, él va teniendo una afinidad muy grande con todos, ¿no? Cuando este pueblo y Musters emprendieron su expedición en la desembocadura del río Santa Cruz, sumaban solo 18 personas, entre mujeres, hombres y niños. Unos meses después, el número de nativos superaba la centena. En el verano se detuvieron aquí para aprovechar la temporada de caza del guanaco. Este era territorio aborigen. Hoy es una estancia de la familia Benetton. Entonces el guanaco parece que era, constituía todo, era la comida, era, podían hacer herramientas. La dinámica de las tolderías está muy vinculada del ciclo biológico de estas especies, del avestruz y del guanaco. Entonces, en un momento dado del año, cuando se pueden aprovechar la cría de guanaco, los chulengos, también se están aprovechando la puesta de huevos de avestruz, ¿sí? En otro momento del año, cuando las hembras del guanaco están flacos, pasa que las hembras de las avestruces, que han recuperado peso después de la puesta, son aprovechables. Los pueblos tehuelches realizaban anualmente un viaje desde el río Santa Cruz, cruzando la Patagonia de sur a norte. Eran cazadores y recolectores que practicaban el nomadismo estacional de larga distancia. El orden de la marcha y el método de caza constituyen la rutina diaria y son como sigue. El cacique sale de su toldo al romper el día y pronuncia una fuerte alocución describiendo el orden de la marcha, el sitio de la cacería y el programa general. Luego exhorta a los jóvenes que vayan a apresar y a traer los caballos. Las mujeres depositan a sus niños en cunas de mimbre y se ponen en marcha formando una sola hilera. Mira estos chivitos, ese chiquito se pone ahí provocando. Dice que hace frío, sino que me cruzo. La naturaleza me da hambre en este momento. Ah, sí. Cuando estuvo por acá Muster, se comieron todo, ¿no? Y aprovecharon a hacer muchas cosas, a pasar el tiempo, jugaron, hubo varios casamientos, algún nacimiento también. ¿Y acá quién era? ¿Qué grupos étnicos eran los que estaban acá en ese momento cuando llega Muster? ¿Qué describirán? ¿Todos de Welch los que venían o habían manzanero acá u otro grupo étnico? ¿No? Mirá, digamos que al sur del río, de los ríos Limay y Negro, es el mundo tehuelche propiamente dicho. Eso no quita de que haya tránsito de grupos que provengan ya sea del ámbito del sur de Chile o del ámbito del sur de Neuquén, que es a donde vos te referís con los manzaneros, ¿no? Él se mueve entre tehuelches. Muchos tehuelches son bilingües y más todavía. Por ejemplo, está el caso de Chiquichano y su gente que saben hablar galés. Hoy hablábamos de Sam Slick, que sí, conoce el inglés por el tema de lo habitual del trato con los loberos y con los navegantes que hacen pie en el estrecho y demás. Y no pocos tienen una idea del mapungú. Es decir, que en general son gente que dominan dos y tres lenguas. En Buenos Aires gobernaba Domingo Faustino Sarmiento. El ejército argentino participaba en su primera guerra internacional contra la República del Paraguay. El clima político estaba cambiando. El ejército argentino, durante la década del 60, se está conformando, se está modernizando. El telégrafo, uh-huh, el fusil de retrocarga, exactamente, el fusil Remington y el cañón de retrocarga. Exactamente. Entonces, en cierta medida, lo que uno percibe es que esa política de seducción que había en la década previa, la década del 60, se transforma en una política de dominación clara y concreta a partir de la década del 70. Es decir, o hacen esto que nosotros pretendemos, o quitamos raciones. O hacen esto otro, o avanzamos la línea de frontera. Algo que de lo que leí de Muster, ¿no?, en el viaje, que es medio chocante, ¿no?, que uno lo termina de entender, era
Te hablaba de estos caciques, que muchos de ellos tenían rangos de oficiales del ejército argentino. ¿Eso cómo se explica? Hay una tradición que se viene asentando desde la época de Rosas de entregar entre las raciones objetos más simbólicos, como pueden ser uniformes del ejército, y a eso se van agregando rangos. Obviamente que esto le sirve al Estado para hacer una política acorde a sus intereses, y no hay que, digamos, perder de vista también el interés que puedan llegar a tener cada uno de estos líderes étnicos hacia el Estado y hacia el interior del ámbito social en el cual ejercen esa autoridad. Cuando el ejército está en condiciones de llevar adelante la llamada campaña del desierto, digamos, simbólicamente actúa sobre toda esta gente que tiene, que son indígenas y que tienen rangos militares, convocando a esta tropa dispersa a participar o no, o sea, a decidirse o no por ser parte de la expedición militar. Los tehuelches continuaron rumbo al norte, al igual que yo. Musters viajó durante un año y recorrió 2.750 kilómetros junto a los tehuelches. Mis objetivos son mucho más modestos. Las obligaciones laborales no me permiten tomarme un año sabático. Él era un aristócrata inglés. Yo, un científico argentino. Aunque esta diferencia, que parece un abismo, no es la más evidente en mi intento de reconstruir su mismo recorrido. La más obvia es la ausencia de sus compañeros de ruta. Aquellos tehuelches que lo habían guiado y acompañado durante miles de kilómetros padecieron las campañas militares del Estado argentino. Inakayal me preguntó mi opinión sobre el trato que los indios estaban recibiendo de los que él llamaba los españoles, diciendo que los chilenos estaban invadiendo las tierras por un lado y los argentinos por el otro, a causa de lo cual los indios se verían en breve barridos de la faz de la tierra. ¿Beto? Pedro, seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Muy bien. Cuando se acercaba el fin del verano de 1870, el cacique Casimiro y su gente llegaron a las afueras de Bariloche. Plantaron sus tolderías aquí, en lo que hoy se conoce como Estancia Pilcañeu. En el siglo XIX, este era uno de los centros políticos de las comunidades indígenas. Pero, ¿y acá, por ejemplo, cuando llegan, había ya gente o cómo se comunican? ¿Cómo se enteran en las manzanas que llegó esta partida de tehuelches desde el sur? Y lo que pasa es que era gente que tenía un dominio del espacio, aunque parece, son espacios muy grandes realmente, pero se daban cuenta cuando alguien pasaba. Vos pensás que encendían fuego, por ejemplo, entonces claro, Inmediatamente ya con el humo sabían que había alguien, mandaban algún chasqui, mandaban uno o dos a ver. Y bueno, ya ahí se ponían en contacto. Mensajeros. Chacu. Mensajeros, claro. Y además era la época del año en la que venían siempre. Claro. Estábamos a la mañana siguiente pasando el tiempo en la pesca cuando se vio el humo en varios puntos al oeste y como a las 2 de la tarde apareció una pesada columna de mujeres, criaturas e innumerables caballos. Todos se dirigieron a los toldos, se ataviaron y trajeron caballos, preparándose para la llegada de las visitas. Las dos partes, con todas sus armas, con sus mejores ropas y montadas en sus mejores caballos, formaron líneas opuestas. En asamblea, las tribus pampas, tehuelches y araucanas tomaron la decisión de que Casimiro fuera reconocido como jefe de toda la región sur. Bajo sus órdenes, se defendió Patagones, que se encontraba amenazada por el cacique Cafulcura. Esta localidad funcionaba como lugar de comercio de pieles y de plumas entre los pueblos originarios y los criollos.
Calfucurá en ese momento? ¿Qué, claro. ¿qué rol cumplía? Y bueno, Calfucurá tiene, en ese momento es el personaje clave de la política indígena en La Pampa, ¿no? Estaba en Salinas Grandes, lo que es actualmente casi el límite entre La Pampa y Buenos Aires, y desde ahí maneja una serie de recursos militares importantes, tiene una zona de campos muy ricos, con mucho ganado y una base material importante, y manejaba de alguna manera el sistema de alianzas de todo el frente indígena y de los de las facciones criollas también, porque Calfucurá fue aliado de la Confederación contra Buenos Aires en un momento determinado, y él va manejando y va cambiando las alianzas según le conviene para mantener su situación de poder. Entonces, en ese momento, en el momento del parlamento donde está Musters, llega un mensaje de Calfucurá diciendo que va a atacar Buenos Aires y que pide el apoyo. Y bueno, y acá una de las cosas que se tratan es si apoyan o no esa. Y ahí se ven cuestiones de coyuntura, si conviene o no conviene en este momento, de acuerdo con el trato que tienen estos grupos con el gobierno argentino. Los tehuelches, obviamente, que iban a ir a Patagones a cobrar su ingreso anual, digamos, su subsidio anual, difícilmente se iban a prender en una alianza con Calfucurá que iba a atacar a Buenos Aires. Se convocó a un parlamento y los jefes estuvieron deliberando por un tiempo, pero al fin resolvieron que nada tenía que ver con el asunto. Y en consecuencia se expidió un mensaje en el sentido que Calfucurá podía hacer lo que quisiera, pero ellos deseaban mantener la paz. Una de las máximas que tiene todo viaje es el disfrute que uno encuentra en perder el tiempo. El ejercicio del ocio nos permite gozar del más mínimo detalle que rompa la monotonía. Musters trabó una gran amistad con el cacique Casimiro, nuevo jefe del sur. Durante 3 días pasamos el tiempo cazando, bañándonos en la corriente, fumando y tendidos en la sombra. Como uno de mis caballos se había mancado, no podía salir a cazar, de modo que frecuentemente me estaba horas enteras debajo de los árboles junto al río, lavando la única camisa que me quedaba, haciendo trabajos de cuero, escribiendo. La dinámica del nomadismo obligaba a los caminantes a vivir en continuo movimiento. En febrero, la tribu se dirigió al País de las Manzanas, a las tolderías del cacique Sayhueque, ubicadas en la confluencia de los ríos Caleufu y Limay. Estos indios son menos nómades y más cultos en sus costumbres que los tehuelches, y se dice que tienen rebaños de ovejas y vacas en los abrigados valles de la cordillera y que a veces cultivan algo de maíz. Con el fruto de sus manzanares, esos indios fabrican una sidra bastante pasada. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás acá. No, buenísimo. Walter, ¿y acá qué ocurría? ¿Qué pasaba acá? Y lo interesante es que en este lugar se discutía política, ¿no? Es decir, todo el viaje de Muster, lo que podés ver es que están construyendo consenso político. Y lo que uno va viendo es que a lo largo de todo el camino, Orqueque, Casimiro, digamos, van construyendo consenso. Cada vez los parlamentos que se realizan desde el estrecho hasta acá van reuniendo, van compartiendo información y haciendo de Casimiro cada vez un representante de un colectivo mucho más amplio. Pero es un colectivo que se va formando en el camino. Es decir, no era previo ni fijo, no era una nación como nosotros la entendemos, ¿no? Como un estado, un territorio, sino que eran distintas familias, grupos de personas
que tienen muchas cosas en común, tienen también muchas diferencias. Uno puede ver la historia de las diferencias en todo el recorrido de Muster, pero principalmente cuando tienen que decidir sobre política, tienen un método para hacerlo, toda una etiqueta para hacerlo, y van eligiendo representantes y van tomando decisiones parciales, hasta que llegamos a el parlamento que se realiza acá mismo, ¿no? En esta confluencia. Musters tuvo el privilegio de ser testigo de otro nuevo parlamento. Esta vez, con los poderosos araucanos como protagonistas. Sayhueque era uno de los caciques más importantes de la Patagonia. Inclusive el gobierno nacional había reconocido su autoridad. La gran diferencia era entre ellos y nosotros, los huincas, los españoles, como también se los llamaba, y los indígenas, o lo que hoy, o como hoy llamamos los pueblos originarios. El diario de Musters tiene el valor del cronista de su tiempo. Entre sus páginas se encuentra la descripción de muchas de las costumbres de los tehuelches, la extrema atención al aseo personal, una delicada coquetería y un intenso apego hacia el vínculo familiar. Quizás el rasgo más delicado de su carácter es su amor a las mujeres y a sus hijos. Las reyertas conyugales son raras y la costumbre de golpear a sus mujeres es desconocida entre ellos. Los indios miman a sus criaturas en todo sentido. Les dejan que monten los mejores caballos y no los corrigen por ninguna travesura. Siempre me asombró que los muchachos no se hubieran hecho tercos e indóciles al crecer, a consecuencia de esa falta de educación. ¿Qué representa para vos la obra de Musters, digamos, el libro, el diario que dejó? La crónica de Musters es sin duda significativa por muchas cosas. Por ser el testimonio de un momento, y un buen testimonio de ese momento, pero lo que finalmente a mí más me significa, digamos, de toda esta historia de Musters es el proceso en una duración un poco más larga. Es decir, es el emisario de la corona británica, es un trabajo de espionaje, así como lo hicieron otros, uh-huh. Moreno, por ejemplo, y que tratan de producir conocimiento más allá de sus objetivos personales, sino que son, digamos, engranajes dentro de una maquinaria que está generando conocimiento para la conquista, la incorporación, la explotación, la transformación social. Entonces, no deja de ser un emisario de los años que estaban por venir. Es decir, no deja de ser un emisario de la expansión de un sistema que arrasa con todo, que arrasó con la diferencia, que arrasó con la idea de diferencia, pero arrasó con personas. El inglés registraba en papel cada detalle de su itinerario. Años después, publicó su libro en Londres. A poco de finalizada la campaña del desierto, los capitanes británicos compraron grandes cantidades de tierras en la Patagonia. No es casual que hayan sido las que Musters describió como las de mejor potencial económico. Walter, ¿y qué pasó con la gente que estaba acá, la gente que escribe Musters? ¿Qué fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Indudablemente lo que Musters estaba anticipando, ¿no?, que es lo que se concreta con la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto, es no solo el sometimiento y la incorporación de estos territorios, el sometimiento de la gente, sino también algo mucho más terrible, que es el instalar en toda una sociedad, a través del tiempo, la idea de que los pueblos originarios desaparecieron, que terminaron ese momento. Es decir, la gente que fue sometida fue concentrada en campos de concentración, fue trasladada a centros urbanos, repartida como fuerza de trabajo semiesclava, y precisamente todos estos trayectos, todas estas trayectorias son desconocidas, invisibilizadas, porque se supone que los indígenas ya inmediatamente después de la campaña pasaron a ser parte del pasado. Nuestro naturalista siguió viaje con Casimiro y los tehuelches hasta Patagones. Allí,
terminó su aventura patagónica un siglo y medio atrás. ¿Don Panguilev? Antes de volver, quiero detenerme en la vivienda de un descendiente del cacique Sayhueque. ¿Ando de viaje? Ando de viaje, Alberto Pérez. Panguilev. Mucho gusto. Y su abuela era de las tolderías de ahí, de Sayhueque. Exacto. Creo que fue en esa ocasión y hubo un gran problema, ¿ves? Que sí. Vinieron, tuvieron, ¿cómo es? Sus encuentros con la gente que lo iban a mover de ahí. El ejército primero. Sí, a desalojar, directamente. A desalojar. Claro. Sí. Y ahí empezaron las guerrilladas y cosas así que ya fueron ya luchando, empezando a luchar. Sí. Y aparte de eso, con el tema de la matanza empezó así. Creo que esa gente tenían arma de un solo tiro. Ajá. Y ellos con su poco que tenían se defendían igual. Pero después cuando estudiaron la de segundo tiro, ahí fue cuando fueron trajeron el fusil Remington. Claro, ahí antes podían defenderse mejor. Todavía se defendían lindo. Porque mientras preparaban los tiros ellos, tiraron un tiro, bueno, ahí que era la de ellos, el apertón. Claro. Con sus lanzas y todas cosas así, qué sé yo. Y por después, digamos, como decía mi papá, estaban acostumbrados al primer tiro. Bueno, cuando empezó de vuelta eso, tiraron el primer tiro y ya se iban a pegar su golpe. Sí. Cuando les mandaban el segundo, pues estaba aquí, ya fue, eliminando. Eso se lo alcanzó a contar su padre. Sí, mi papá lo contaba este. Mi viaje ha sido largo. Llegó la hora de volver a casa. George Musters abandonó la Patagonia sin imaginar el futuro de sus compañeros de expedición. Sayhueque fue apresado durante la campaña del desierto y luego reinsertado en su territorio, pero como argentino. Los caciques más jóvenes terminaron sus días en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Casimiro tuvo mucha más suerte. Murió libre. Vuelvo con una sensación extraña. No soy de otro país como Musters, pero para los pueblos originarios también soy un extranjero. Un breve consejo al viajero futuro. Nunca se muestre desconfiado hacia los indios. Maneje los bienes y efectos propios con la misma libertad con que manejan ellos los suyos en sus relaciones mutuas. No pretenda jamás que ellos hagan algo por usted. Uno mismo debe siempre tomar y ensillar su caballo. No se dé aires de superioridad. En una palabra, del mismo modo que usted los trate, será tratado por ellos.